Pinamar es una de las ciudades que más presencia tiene en esta plataforma virtual de reclamo colectivo. Bueno, Inés, contanos un poco en qué consiste Change.org. Te cuento que Change.org es una plataforma abierta que en Argentina tiene más de 8 millones de usuarios y en Pinamar son 14.000, que es un montón, son el 43% del padrón electoral, que lo que permite es que cualquier ciudadano, una mamá, un vecino haga una petición pidiendo, por ejemplo, que la obra social le cubra un tratamiento, pidiendo que se sancione una ordenanza por el Consejo Resolutivo, que se sancione una ley nacional, que arreglen una calle, y con esa petición pueda lograr juntar apoyos en forma de firmas virtuales para hacer presión sobre los destinatarios y lograr su objetivo. Bueno, acá en Pinamar tuvimos varias campañas, una en contra de los fuegos artificiales, otra en contra del cigarro y así sucesivamente. Sí, la petición, una de las peticiones más grandes, más importantes, es la petición que hizo Gastón Caminata de la prohibición de fumar en la playa, ¿no? Con la playa tan linda, pero la gente fumaba, tiraba las colillas. Entonces, bueno, ¿qué decía? Prohibamos que la gente fume en la playa y que haya sectores determinados con recolectores de colillas. Y bueno, y lo que hizo fue juntar firmas. Esta última petición juntó 22.000 firmas y en cuestión de semanas pasó la resolución y fue aprobada por el Consejo Deliberante. Recién lo hablábamos fuera de cámara, que la Argentina es uno de los países que más victorias tiene en esta plataforma. Lo que demuestra esto es que los argentinos, la verdad es que estamos muy interesados en hacer escuchar nuestra voz y en canalizar de una forma positiva la indignación, ¿no? Y también demuestra que los sectores de poder, quieras o no, son susceptibles a la opinión popular, a la opinión pública. Sí, totalmente. Aparte, imagínense, ¿qué tiene de interesante la plataforma? Cuando vos iniciás una petición, vos elegís el destinatario. Por ejemplo, en la municipalidad de tu ciudad. Entonces vos pones el mail del intendente, el mail del municipio, puedes poner su Twitter. Cada vez que la gente lo comparte, le llegan mails, le llegan tweets. Entonces ya no puede ignorar. No es una persona dejándole una carta a la municipalidad, sino que son miles de personas que le están todo el tiempo escribiendo. Entonces ahí se dan cuenta que es, digamos, el pedido de la sociedad, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de ustedes en la Argentina? ¿Cómo se financian? ¿Cuáles son las campañas que están iniciando por cuenta propia? Bueno, nosotros no iniciamos las campañas, sino que las inician los ciudadanos. Lo que nosotros hacemos es acompañarlos, dándoles apoyo, por ejemplo, bueno, con nuestro conocimiento de cómo hacer que una campaña sea exitosa. Primero, bueno, clave, poner una buena foto, contar la historia bien, ¿no? Porque es importante esto, cuál es la forma de resolverlo, quién lo puede resolver, que el pedido sea concreto, digamos. Y la forma de financiarnos, nosotros somos una ONG sin fines de lucro y la verdad es que dependemos de aportes pequeños de 200, 300 pesos mensuales de ciudadanos, ¿no? Como vos, como yo, no recibimos dinero ni de empresas ni de políticos porque imagínense que hay peticiones de todo tipo. Entonces, para ser independientes, esa es la forma de financiamiento. ¿Surgió en el año 2007? Sí, surgió en el año 2007 como una especie de blog, así con ideas, ¿no?, para hacer cambios en Estados Unidos. El fundador se llama Ben Ratra y en Argentina desde el 2012 tenemos un equipo que acompaña a todas las campañas. Una de las campañas más exitosas del año, o al menos la que más viralización tuvo, fue por el crimen de Fernando, el pedido de justicia en Villa Gesell. Sí, la verdad es que cuando algo sale en las noticias que indigna mucho, vemos mucho que se refleja en la plataforma y una mujer, apenas salió la noticia, inició una petición que ya junta más de 270.000 firmas pidiendo justicia por este crimen tan atroz. Hubo un caso paradigmático de Baniato que le mataron a toda la familia, los asesinos estaban por salir libres, se hizo una petición y él incluso lo presentó en el juicio como respaldo de que la sociedad estaba con él. Sí, muchas veces cuando en estos temas de justicia, como el caso de Matías Baniato, o ahora, por ejemplo, el papá de Carolina Lón hizo una petición para que no liberen al hombre que la asesinó porque lo quieren liberar antes, utilizan esta recolección de firmas mediante las peticiones para lograr mostrar que la sociedad los está apoyando, ¿no? A veces para que la justicia sepa que, digamos, tiene que resolver de forma correcta estos casos y no liberar a personas que van a hacer daño más. Porque está la sociedad mirando, ¿no? Imagínate que le estén llegando 80.000 mails al juzgado y dice, bueno, no podemos, digamos, hacer oídos sordos a este caso.